Pues aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien, Eric, ¿qué tal tú? ¿Cómo vamos? Hoy estamos en un lugar emblemático, ¿lo tienes eso conectado? No me había enchufado el micro. Ah, bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Qué tal? Bien, aquí encantado de estar este emblemático en edificio. En una terraza, sí. En una terraza. A mí la idea de grabar en una terraza me gusta desde que vi hace unos años a la gente grabando conciertos en terrazas. Sí, y... ¿te refieres a los Beatles? No tan atrás, ¿no? En realidad no, en realidad me refiero a... tenemos campaneo también, ¿vale? Porque estamos al lado de una iglesia, un sitio sacro que puede ser que lo ilumine para esta nueva temporada. Vale. Vamos a empezar con necesidad de ayuda divina. ¿Por qué? Bueno, un poco por el relato que has decidido traer, ¿eh? Sí, sí. Vaya. Bueno, pero si te parece, yo creo que vamos a dar paso, ¿no?, a la entradilla. Sí, eso. Y bueno, bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Y bueno, ya estamos en la segunda temporada. Segunda temporada, sí. Bueno. Así que, nada, ¿qué nos deparará esta temporada? Bueno, ya hablamos en el entremés veraniego un poco lo que iba a venir. Uh-huh. Y bueno, yo de momento traigo este relato que ya nos lo recomendó Tote antes de despedirnos. Bueno, Petit Comité me lo recomendó, no el relato, sino el libro. Uh-huh. Sí. Y he cogido el primero, que igual es uno de los más fuertes, pero bueno, por eso de que quien quiera adentrarse en este libro, que vaya un poco sobre aviso. Sí, efectivamente. Y vamos a poner a la gente también un poco sobre aviso. Sí. Porque, bueno, simplemente hacer un disclaimer, un aviso. Este relato con el que abrimos la temporada igual no es para todos los públicos. No. Hay que decirlo, ¿vale? No. Así que si hay alguien a quien que considere que le puede herir su sensibilidad, pues sí. Nosotros vamos a tratar de hablar sobre él sin meternos demasiado en los cabrosos, si te parece. Correcto, vale. Correcto, me parece bien, porque sí que es cierto que a este relato hay que acercarse un poco insensibilizado, o por lo menos quien tenga cierta sensibilidad hacia lo cotidiano y lo horrible de lo real, que se mantenga un poco al margen, porque puede ser bastante hiriente, como dices, dañino, y puede un poco, por lo menos, darte unas cuantas malas pesadillas y a lo mejor dejarte mal cuerpo. Sí, porque si estamos acostumbrados a trabajar un poco con el terror, que creo que la primera temporada tuvo bastante de eso, aunque sí. Este programa no vaya solo de eso, pero sí que es verdad que nos metimos bastante ahí. En este caso se trata de el horror de lo cotidiano y sí. De lo humano. Efectivamente. Todavía no hemos dicho ni el relato ni la autora. Bueno, ya lo avisamos en el veraniego, pero vamos, la gente ya no se acordará. Pero vamos, este relato ese lo voy a decir, sí, ¿no? Si te parece. Claro. Es Chico Malo, de Kristen Rupenian, que pertenece al libro, a la colección de relatos Lo Estás Deseando, de Anagrama. Publicado en 2019. Ya advierto que cuando leáis el primer relato, quienes os atreváis a leerlo, lo estáis deseando, igual está de más, igual no lo deseáis tanto. Es que yo, fíjate, ¿no?, que después de leerlo, reparé en el título del libro y dije... Igual lo que estás deseando es acabar. Igual estás deseando acabar. Y dejarlo porque, bueno, a ver, sí que es cierto que este relato, esta sí, autora, sí. Creo que este es el único libro. Si no me equivoco, no lo sé, pero creo que es la única antología que tiene, por lo menos en España. Se ha publicado porque tuvo cierta repercusión. Uno de los relatos que contiene, que es Cat Person, apareció en el New York Times en 2017 y eso le dio cierto reconocimiento a la autora. Ocasionó cierto revuelo, precisamente por lo escabroso de su narrativa. Y quizá por eso... pues tuvo esa repercusión y fue publicada y tuvo tanta acogida, ¿no? Evidentemente fue una acogida muy plagada de polémica,
precisamente por lo abyecto de sus relatos, porque son, como decíamos, off the record, ¿no? Son relatos que buscan mucho la, epatar, ¿no? Epatar, deslumbrar, mostrar quizás más de lo debido. Van como a tocarte los puntos de sensibilidad, creo yo, y a destrozártelos directamente. Y yo también te diría, estoy pensando, ¿no?, sobre ello, me da la impresión de que igual sus historias y ella, ¿no?, ha tenido esta buena reputación, por así decir, o ha sido acogida en revistas que son de calidad en su país. En base a que atañen a temas que al final, no te hablo de la trama, de lo que ocurre en el relato, sino el tema en sí, ¿no?, lo que estábamos diciendo. En este relato se habla de las relaciones tóxicas. Ok, pues al final, como estás tratando temas que sí que son reales, ¿no?, pues imagino que de ahí el hecho de ser publicado por Anagrama y de, ¿sabes?, como de gozar de ese estatus, pero... Sí. Al margen de lo doloroso que sea leer a Rupenian, sí que es cierto que son historias muy frescas, bien contadas, y sí que es cierto que a lo mejor, como tú y yo contábamos, a lo mejor hay ciertos finales, o por ejemplo este relato, que podrían haber discurrido de otra manera. Sí, ¿no?, en mi opinión, sí. Pero esto es lo que es, este es el relato que es, y bueno ahora ha tenido, que imagino que el mercado le ha dado la libertad de escribir lo que le ha dado un poco la gana. Sí. Y no hay que olvidar que Rupenian es escritor estadounidense, creció en Boston. Pero lo que digo que no hay que olvidar es que, además de su titulación en inglés, es licenciada o titulada en psicología. Y esto quizá evidencia un poco su afán por usar la psicología en sus relatos y modificar o jugar un poco con la percepción, la perspectiva del lector y el modo en que el lector asume lo que ya está contando. Creo que es muy consciente de lo que produce. Yo a favor de los psicólogos, pero igual en este caso se trata de una de esas psicólogas que a lo Aníbal Lecter. Sí. De tal forma que es psicóloga, pero también es una sociópata o una psicópata, porque tampoco, después de leerla, sinceramente, no, ¿sabes? No, yo no iría a su consulta, es lo que te diría. No, igual no. No. Igual no. Vamos, si te parece, vamos... Bueno, no sé si tienes algo más que decir. Sí, bueno, solamente quería decir que, por si alguien ha visto la película, porque hay una película que se hizo más tarde por un relato, creo... o algo que usted no escribió, un guión de terror que se llama Bodies, 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 Cuerpos, Cuerpos, Cuerpos. Me suena un poco. Vale, que fue reescrito por Sara Delape y se estrenó en agosto de 2022, o sea, el año pasado, hace justo un año. No sé, si yo no he visto la película, creo que tiene mucho que ver con el terror en sí, ambientado en una trama tipo slasher, o por lo menos de intriga, en la cual unos muchachos van a un sitio y van desapareciendo, van apareciendo muertos. Pero bueno, si queréis conocer a la autora o conocéis este relato o esta película, quizá os pueda dar una idea de lo que hay detrás, ¿no? De lo que podéis encontrar. Sí, a mí me da una idea. O sea, yo la peli ya te digo que no la voy a ver. Ya te digo que no. Bueno. Yo, si te parece, contaría un poco de lo que va. Sí. O sea, o bueno, si podemos empezar partiendo de la situación de la que parte, ¿no? Sí, esa pareja que está con un amigo al que tienen en casa. Efectivamente. Y al que tratan de animar porque lo acaba de dejar con una chica, la chica horrible, la nombran ella. Sí, sí, bueno, mira, ¿quién viene a hablar? Y esto lo diremos más adelante. Sí, ya ves, yo creo que la primera parrafada con la que abre el relato ya está cargada de ironía, de anticipo. Hay mucha intención en esa primera parrafada. La voy a leer porque esto sí que no es escabroso ni nada. Dice así: nuestro amigo vino la otra noche, su horrible novia y él por fin habían roto. Era la tercera vez que lo dejaba con esa misma novia, pero insistía en que aquella iba a ser la definitiva. Y bueno, partiendo de esta situación, que yo creo que es común a todo el mundo, es una situación muy, muy común,
tanto como si has vivido el momento de ser pues ese brazo, o sea, ese brazo o ese hombro sobre el que llorar, como que si ha sido, o ha sido el que ha llorado. Efectivamente. Sí. Es una situación pues de lo más cotidiana, sí, muy habitual. O sea, cualquiera se puede sentir identificado. Sí. Claro, y esto pone un punto de partida pues de cercanía, uh-huh, que quizá pues es por lo que luego nos llega también tanto este relato. Uh-huh. La pareja está, pues acoge al chico, evidentemente, hace un poco de, pues le intentan consolar, uh-huh, dicen palabras de ánimo, aunque, uh-huh, luego, como el relato está narrado por una de las dos personas, ¿no?, y habla en plural. Ahora hablamos del narrador, sí, porque me ha parecido interesante. Sí. ¿Lo podemos? Pues claro, es una narración sesgada. Sí, total. Entonces, ya siendo sesgada, pues deja evidencia de los hipócritas, los cínicos, los mezquinos que son estos narradores, que son la pareja de... Mira, para ilustrarlo bien, para que la gente lo entienda, se supone que el chico les ha estado contando pues lo mal que se siente, lo duro que está haciendo, ¿no?, la pérdida y tal, y como creo que se levanta para ir al baño o algo de eso, y se, sí, tiran en el sofá, ellos dos, la pareja, los narradores, y empiezan a hacer gestos como de ahorcarse, sí, o de pegarse un tiro, claro, en plan de, madre mía, esto no hay quien se lo trague, a ver, sí, si se vaya, que... Y estos son los que hablan de gente horrible. Sí, son los que se dirigen a la ex del chico como la chica horrible. Sí. Y bueno, hay que decir que están también en una de esas circunstancias en las que están en casa bebiendo, ¿no? Están, uh-huh, los tres bebiendo, digamos. Sí, que es que esto además es muy americano, sí, lo de beber... Bueno, que... y muy español también, ¿eh? Pero... Sí, no, pero esto de ante cualquier problema lo mejor es reunirse o llegar a casa y beber. Yeah. O sea, aunque sea solo, pero en este caso la justificación está ahí presente. Y casi que hay como una intencionalidad por parte de la pareja de que beba. Parece, porque digo parece, ¿no? Parece que hay una intención. Porque hay, claro, el narrador... Como digo, sesga mucho y vela mucho las intenciones que detrás, pero parece que las hay. Parece que hay una intención velada de que beba, de que se quede, de que... no sé. Vamos al primer punto de giro, por así decir, ¿no? Que es que llega un momento en que se cansan, ya se hace tarde, se hace de noche, y ellos le dicen que se quede. O sea, que se quede en el sofá, se quede a dormir, ¿no? Sí. Y se supone que la pareja, como ha estado bebiendo, y ellos sabrán por qué, el caso es que están excitados y les apetece tener sexo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que dicen, bueno, sabemos que estáis fuera, nos vamos a cortar un poco, pero lo vamos a hacer. Efectivamente. Vale. Y esto... es el principio, porque a la mañana siguiente, pues la pareja, un poco pues avergonzada, entre comillas, esto todo muy entrecomillado, pues se van a trabajar, le dicen al chico que puede quedarse, cuando vuelven del trabajo... El chico sigue ahí, en el sofá donde lo habían dejado, ¿no? Parece que no se ha movido, claro, el sitio. Claro, efectivamente. Y esto también se entiende más tarde, ¿eh? Puedes quedarte, y el chico cuando vuelve está ahí. Entonces, claro, él no quiere irse, el chico no quiere irse por la situación, evidentemente, está mal y necesita compañía. Y ellos empiezan a descubrir, porque esto también es un relato de descubrimiento, empiezan a descubrir que el hecho de que se quede no solo no les incomoda, sino que aporta un punto extra o sugiere un aliciente a sus relaciones a su relación de pareja, ¿no?, a sus relaciones sexuales. Vamos a decirlo de una forma no sutil. Empiezan a como a entrar en una dinámica en la que el chico pasa noches en casa de esta pareja, porque les dice algo así como no quiero volver a casa, no me apetece, o sea, no, imagino que es un poco como no quiero estar solo. Entonces, ellos se emborrachan, vuelven a irse a acostarse, y nuevamente vuelven a tener sexo, pero cada vez, digamos, se cortan menos, claro, a la hora de follar al lado de este, sí, de este hombre. Y entonces el hecho de cortarse poco acaba derivando en
retarse a sí mismos a ver hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Con ese morbo, que al principio, como decimos, es abrir con la puerta abierta, pero llega un momento en el cual ellos empiezan a fantasear con la idea de que el chico pues les esté espiando, se esté masturbando a su costa, ¿no? Incluso pues pierden esa vergüenza y ya comienza una relación de verbalización directa, ¿no? Sobre lo que ellos quieren y lo que creen que debería querer el chico, o lo que quieren ellos que quiera el chico. Entonces, ahí hay como... Hay una noche en concreto, sí, en la que dicen que como que se han pasado un poco, y en esa noche ya empiezan como directamente a decirle a la cara, sabemos que seguro que nos oyes, seguro que te estás tocando, sí, cuéntanoslo, lo que no puede ser es que no nos lo digas, etc. Claro, porque esto tiene relación con lo que va a pasar después, pero bueno, esto es sobre todo porque quieren que se implique, lo están provocando. Sí. Entonces esa provocación pues hace que el chico, porque además los roles son perfectamente claros, la pareja como unidad, ¿no? Forman un ente sádico, ¿no? Y el chico sumiso, atribulado por la relación que ha tenido con la ruptura de su exnovia, pues acepta el papel masoquista, ¿no? De sumiso, ¿no? Casi como de perro, mascota. Y esto empieza a definirse desde muy temprano. Sí, eso te iba a decir, hablemos de esto, ¿no? Porque en realidad a mí su actitud, la actitud del tipo, del tercero en discordia, llega un momento que me pone nervioso porque ellos, como tú dices, lo están retando, lo están provocando, y él agacha la cabeza, su actitud es sumisa, totalmente pasiva. Un poco casi lo que vosotros queráis, claro, lo que vosotros queráis. Y ahora me parece bien, si te parece, hablar de lo del narrador. Bien. Por esto, cuando yo empecé a leer este relato, pensé, uy, creo que aquí la autora metió un poco la pata, porque si te das cuenta, el narrador es un narrador plural, siempre son ellos, y nunca hay un pensamiento divergente. Nunca hay una separación entre lo que dice ella y lo que dice él, o sea, lo que dice la parte masculina de la pareja o la femenina. Siempre es como si fueran uno, son uno. Sí. Y me di cuenta, claro, ya al continuar el relato me di cuenta de que no, de que la autora pretendía eso, pretendía que ellos dos fueran uno. Sí. Y esto a mí me viene a la cabeza cuando esas relaciones, tío, en las que los dos miembros de la pareja pasan tanto tiempo juntos y hacen todo lo igual. Que acaban mimetizándose. Claro, que acaban convirtiéndose en uno solo, ¿no? Sí, lo típico que se dice, dos que comparten el colchón, acaban siendo de la misma condición o algo así. Pues, sí, pero claro, pero va más allá de eso, ¿no? Que es como, no hay una divergencia. No hay un yo digo esto y ella dice lo otro, no, para nada, es ellos todo el rato, porque al punto de, y yo creo que tengo aquí, míralo, dice, le dijimos que se merecía alguien que le hiciera feliz, o sea, le dijimos, hicimos esto, hicimos lo otro, siempre como los dos a la vez. Hay un momento que dice, nos reímos de sus bromas, o sea, siempre es los dos juntos haciendo lo mismo. Sí. ¿Vale? No hay ningún momento del relato en el cual él diga, ella hizo tal o yo hice tal. Claro, ahí está. Ese es el tema, ¿no? Entonces, no sabemos si quien narra es la parte masculina o la parte femenina. Da igual, son la unidad de la pareja. Y ahí yo ya veo una relación tóxica. O sea, en el sentido en el que benéfica, digamos, en un sentido bondadoso, porque no se hacen daño, parece, pero ahí hay una toxicidad que vamos, es evidente. Hay una toxicidad, como hablábamos, lo que es entre la pareja, pero de la pareja como unidad hacia este chico, pues también, y luego este chico con su exnovia, pues también. O sea, es que, claro, eso, expliquemos eso porque lo hemos hablado antes del podcast, ¿no? Pero lo que decíamos, que es que esta historia es reacción tóxica sobre reacción tóxica, ¿no? Ellos dos ya son una reacción tóxica y entonces empiezan a tener una reacción tóxica con el chico que viene de tener una relación tóxica. Efectivamente. Pues el pez que se muerde la cola aquí. Sí, aquí todo lleva.
Aquí todo lleva. Aquí todo lleva. Sí que es cierto que la pareja, como ve que este chico, pues, hace todo lo que les dice, uh-huh, ellos mismos, pues, van imponiendo retos mayores, ¿no? Uh-huh. Espera, y perdona, sí, te voy a parar porque he visto aquí algo que tenía apuntado y que... Digo, fíjate, ya desde el principio queda patente que en realidad ellos quieren que él forme parte de esa, sí, relación. Pues tengo esta frase que dice, le dijimos que se merecía alguien que le hiciera feliz, una relación sana con alguien que lo amara, y nos miramos el uno al otro con aprecio antes de volver a concentrar toda nuestra atención en él. Fíjate, ¿no? Mereces a alguien que te ame, una relación, tener, sí, una relación sana con alguien, y se miran a ellos, ¿no? Como diciendo, claro, somos nosotros los que, con, sí, quienes tienes que tener una relación. Turica. Sí, no veas. Los angelitos. Bueno, el caso, pues, ya retomando, sí, que la pareja, viendo que este chico, pues, accede a todo lo que le dicen, pues, le ponen retos cada vez mayores. Uh-huh. ¿Y esto en qué consiste? Pues pasan de darle órdenes sencillas... No órdenes, consejos. Pasan de decirle, bueno, dúchate, sal a la calle que te dé el aire... Sí. A... Decirle que vaya a comprarse ropa, la ropa que ellos elijan, uh-huh, a hacer determinadas cosas en determinado momento, como, bueno, como ir al baño, hacer sus cosas, beber agua, comer, todo le establecen un horario, uh-huh, y luego pues ya cuando lo introducen en su relación, aquí curiosamente la autora se corta y no nos dice qué es lo que hace con ellos, en el lecho, uh-huh, en el lecho, en el lecho, pero se supone que por lo que luego dicen los narradores es algo bastante fuerte, de lo que uno se puede avergonzar y bastante. Fíjate que aquí ella, la autora, sí ha sido sugerente en lugar de explicitar, sí, que es lo que yo te comenté antes del programa, que podía haber sido sugerente también al final. Pero bueno, aquí sí es sugerente lo que tú dices, sí, ¿no? No se sabe lo que hacen juntos cuando tienen sexo, pero suponemos que es algo demasiado pervertido, sí, por así decir. Bueno, ellos siguen con esa dinámica, cada vez va a más, porque es algo que ellos han descubierto, como decía, que les mola, uh-huh, que lo que está pasando o lo que están descubriendo les mola, y lo que hacen es, pues, llevarlo cada vez a niveles superiores, hasta el punto de que incluso lo mandan a casa de vuelta. Cuando lo mandan a casa, pues ellos descubren a su vez que su relación es muy sosa, que están, sí, vacíos, que están vacíos, sí, sin él, y claro, a los 2 o 3 días lo vuelven a reclamar, pero solamente cuando ellos quieren, para lo que ellos quieren, a veces solamente para follar, ¿no? Como dice en un momento determinado, para que venga, se acueste con ellos, se corra y se vaya. Y se vaya, sí. Entonces, no sé, ahí ya empieza a derivar la cosa en algo bastante peligroso. Antes, un poquito antes de este punto que tú estás mencionando ahora, sí, yo creo que ya el lector, cualquier lector, intuye que esta es una historia de degradación. Sí. Porque ellos empiezan como siendo la voz amable que le ofrece consejos y le ofrece un poco como de cobijo emocional, ¿no? Aunque cuando se burlan de él ya desde el principio. Pero vamos viendo cómo efectivamente ellos se degradan, sí, moralmente, convirtiéndose en unos sádicos que han descubierto que les gusta el poder. Le gusta darle órdenes y someterlo, y él se deja someter. Claro, no sabemos si le gusta, pero se deja, sí, someter. Y ojo, que son conscientes de la línea entre lo que está bien, lo que está mal, lo que duele y lo que no. Sí, lo saben. O sea, son muy conscientes. Sí. De hecho, en varias partes del relato ellos intentan justificar que lo que hacen lo hacen por el bien de él. Sí. No como una especie de... Bueno, de... Sí, un paternalismo que, sí, tiene tanto raro. Sí, mira... Ellos lo dicen, lo explicitan verbalmente, dice, así dicho, puede parecer cruel, y tal vez lo fuera, pero lo aceptaba sin quejarse, y durante un tiempo floreció bajo nuestros cuidados, floreció, o sea, tócate. Las narices, sí. O sea, claro, luego, ¿qué pasa? Que esto es como la droga, cuando alguien está metido en la droga, o tiene una adicción, pues esto creo que no sé si me acuerdo, se llama simetría hedónica, en concepto
psicológico, que es cuando te están metiendo una dosis, al final esa dosis es insuficiente y para conseguir el mismo resultado que la dosis inicial necesitas más, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo. No, un poco no. O sea, bueno, sucede lo mismo. Mucho lo mismo. Claro, me refiero al margen de lo que es la droga, pero sí, porque además lo dicen que llega un momento en que como era tan complaciente, pues empezaron a aburrirse. Claro. Y es que es cuando lo mandan a casa, empiezan a jugar con él de esa manera tan salvaje. Tan cruel, tan al cruel, final. Sí. Sí, porque él duda, él tiene dudas en ciertos momentos. Mm. También él le insisten mucho, que es algo que no estamos diciendo, le insisten mucho a lo largo del relato en que no hable con la chica horrible, sí, que corte el contacto con ella, contacto cero, que claro, ni se le ocurra, ¿no? Y ellos, claro, cuando él duda, en un momento dado, es cuando ellos dicen, no, pues largo a tu casa. O sea, sí, y les dice algo así, pero como, nos importa una mierda, claro, que te vayas. Pero es un poco, no, iba a decir otra vez, un poco. Esto es psicología inversa. Sí, hombre. O sea, vete, pero yo sé que lo que tú quieres es que quieres quedarte. Y chantaje emocional. Claro, chantaje, claro, emocional, manipulación, sí, control, sobreprotección. O sea, ahí hay una serie de toxicidad, ¿no? Como pareja hacia este chico que... Horrible. Que es increíble. De hecho, le miran el móvil, se lo confiscan. No, si tiene todo lo que una relación tóxica puede tener, pero en, sí, su más alto grado, este relato lo tiene todo. Claro, y hay una frase que define un poco, resume el carácter de esta gente o su inercia, uh-huh, con respecto a este chico, y es esta. Éramos diabólicamente creativos a la hora de imponer los castigos, que también empezaron a intensificarse. ¿Por qué es así? O sea, cada vez le meten más caña, lo ponen al límite, ven que soporta, que por más que estiren, es flexible y no se rompe. ¿Pero qué pasa? Y ya vamos dirigiéndonos hacia el final. Pues pasa que bueno, voy a leer esta frase porque ya de cara al final es interesante. Y también refleja cómo se sentía la pareja con respecto al chico, ¿no? A este punto en el cual se encontraban. Dice, perseguíamos algo que había dentro de él que nos repugnaba, pero cuyo olor nos volvía locos, como los perros. Experimentábamos con dolor y moratones, cadenas y juguetes, y después nos desplomábamos en una maraña de extremidades húmedas, arremolinados como la basura que se acumula en la playa después de una tormenta. Daba igual lo que hiciéramos, él no nos lo impedía. Daba igual lo que le pidiéramos, él nunca se negaba. Aquí, esto es justo, digamos, la antesala de lo que va a venir después. Del horror. Del horror. Y fíjate, te estaba escuchando y me ha venido una escena o algo que menciona en un momento dado. Y es que ellos llegan como a... Llega un momento en que su vida gira alrededor de lo que está pasando con este chico. Sí. De hecho, dicen algo así, bueno, algo así no, es que lo tengo aquí. Dice, el resto de nuestros amigos llevaba mucho tiempo sin saber nada de nosotros. El trabajo era un lugar al que íbamos para desconectar y echar una cabezadita. O sea, realmente lo importante de sus vidas, lo que les daba sentido, era lo que estaba pasando con este chico. Claro, ya se habían vuelto completamente adictos a esa sensación de control, de manipulación, de subidón sexual. Sí. Y claro, y pasa que en ese momento, justo en ese momento, el chico se empieza a desprender, se va. Y ellos, como dicen textualmente, enloquecen, porque lo llaman continuamente, él no responde. Digamos que hacen ahí un acoso y derribo sobre el chico, ¿no? Porque dice, a ver, que nosotros te hemos abierto nuestra casa y te hemos tratado como te hemos tratado, pero era por tu bien y ahora nos dejas tirados, ¿no? Como se sienten traicionados. Y aquí... Es que, de hecho, es como que... Bueno, dicen que cada vez tarda más en responder a los mensajes, pero un día no responde. Y es ahí. Es ahí cuando se enloquecen, cuando se les va la olla, empiezan a pensar dónde estará, qué estará haciendo, etcétera. Y bueno, no sé si vas a eso, pero ellos salen de casa y van a casa del chico a buscarlo. Y cuando van de camino a casa, el narrador dice, estábamos furiosos. Pero era una ira mezclada con entusiasmo desbocado. La emoción casi de la caza. Saber que algo explosivo e irreversible estaba a punto de ocurrir. O sea, no se equivocan. Y esto ya
Aquí yo creo que es el momento en el cual nosotros vamos a dejar de destripar, ¿no? Este es el momento en el que vamos a dar un paso atrás Sí. y no vamos, si te parece, porque esto te lo comenté Sí, vamos a ayer. dejar la intriga para aquellos Sí, que... vamos a dejarlo a aquellos lectores osados y lectoras osadas que tengan estómago suficiente como para afrontar el final. Pero digamos que por sintetizar un poco lo que pasa al final, ¿vale? Es que cuando parece que él los ha desobedecido, resulta que aparecen y no, o sea, y los vuelve a obedecer por Sí. última vez. Pero quizás es la peor vez de todas. Sí, y Y además en esta ocasión sí que hay cierta reticencia por parte del chico, pero aún así lo hace. lo hace. Entonces lo vamos a dejar aquí, hasta aquí podemos leer, ¿no? Como se suele decir. Quien, como dices, quien sea osado, quien quiera seguir con esto y pasar el mal trago, que adelante, es una de las historias más fuertes del libro. ¿No? Por la cercanía, como decíamos, por el horror cotidiano que implica y porque es perfectamente viable en el mundo en el cual vivimos, es perfectamente creíble. Vale, hablemos de esto. Claro, a mí me dio pie, porque la gente no lo sabe, pero hemos tenido conversaciones off the record sobre este relato y un poco sobre la abyección, ¿no? Usada en el arte, etcétera, ¿no? Claro, para mí lo que ocurre al final, ¿cómo te lo diría? O sea, es quizás el final que el relato va pidiendo todo el rato, Sí. ¿vale? Es como el culmen, es el clímax de esta Ah. historia, claro. Pero al mismo tiempo, yo hubiera echado de menos que la autora hubiera sugerido más y hubiera explicitado menos. Quizá si hubiera dejado la puerta entreabierta, como hablábamos una vez de la diferencia entre horror y terror, si hubiera dejado la puerta entreabierta en lugar de abrirla así de golpe, quizá hubiera conseguido un efecto mucho más... Iba a decir, iba a hacer una redundancia, efectivo, mucho más efectivo, ¿no? Mucho más redundante, mucho más positivo, ¿no? Pero no, no sé, por algún motivo ha preferido, como decíamos, empatar, asombrar de mala manera. Y bueno, son decisiones que como escritores, pues sabemos que a veces hay que tomar y no siempre son las más acertadas. A ver, es que si ella se ha erigido sobre la autora, digo, sobre esa imagen de escritora dura, capaz de escribir escenas muy, muy hardcore y ser muy detallista para provocarte un malestar, que es lo que yo entiendo, ¿no? Que intenta al final. Quiere provocarte un malestar para que entiendas que las relaciones tóxicas son malas. Estoy tratando de ayudarte, autora. O sea, Sí. En resumen, eso. Quiero decir así. quiero pensar que era eso, El ¿vale? mensaje es: no te juntes con gente mala, Sí. que te pueden pasar cosas malas. Claro. O sea, si eso era lo que ella pretendía, creo que se ha pasado de frenada. Sí. Y para mí, esto es que a mí me recordó mucho esto, tío. Yo di un taller con adolescentes hace unos cuantos años en un instituto y va sobre historias de terror. Y, tío, los adolescentes no tienen frenada, ¿vale? Entonces, claro, yo tuve que explicarles un poco que no por ser abyectos, no por irse a situaciones que son escabrosas, muy macabras, repugnantes, o sea, no por eso van a conseguir que sea más terrorífico. No, quizá al contrario. Claro, o sea, me lo estás haciendo que pierda por otro lado, ¿vale? Está ganando en asco y en que yo no quiera volver a leer nada tuyo, Ojo, pero no. que también tiene su público. Sí, O sí, sea, hay público para todo en sí. realidad. Quizá más minoritario, pero hay. Entonces, bueno, si eso es lo que buscas y ese es el público al que te quieres dirigir, perfecto. Ahora, si no es el caso, no es el mejor camino para horrorizar o para atemorizar, ¿no? Como estamos
Yo no pretendo ni mucho menos dar lecciones morales sobre escritura, no, no se me ocurriría, y esto también lo estuvimos hablando el otro día, sí. ¿No? Que los límites de lo que se puede o no se puede hacer. Y para mí no hay límites, si la cuestión es que no los hay, y me parece bien que no los haya, ¿vale? De hecho, no los hay. Claro, de hecho vamos a aprovechar para hacer un inciso de que nosotros estamos aquí para divertirnos y para que os divirtáis y que nosotros no pretendemos sentar cátedra, que esto lo decíamos mucho al principio de la primera temporada, sí. Pero por si acaso... No sé. No, esto es una charla entre colegas. Claro, efectivamente. Y sobre las lecturas que a nosotros nos han gustado, no nos han gustado, nos han provocado cosas. Claro, nos han llamado la atención por algún motivo. Claro. Entonces, y por eso también os invitamos a vosotros a que participéis de manera activa o pasiva en nuestra charla. Sí, no, y de hecho, mira, tú te has participado invitándonos a leer esto. Pero lo que te quiero decir, no pretendo decir ni mucho menos. Es inmoral escribir así, porque eso se ha dicho en todas las épocas, ¿no? Es inmoral, eso es inmoral. No voy a señalar y voy a decir es inmoral. Lo que sí, bajo mi criterio estético, para mí la literatura se enriquece mucho con la sugerencia. A mí si esta autora llega y es tan explícita al final porque quiere provocarme ese malestar, pues estás perdiendo en calidad literaria. Y es un poco lo que yo te decía ayer de... Tío, pues para mí es la diferencia entre el erotismo y la pornografía. Ella aquí ha hecho pornografía al final. Cuando yo prefiero que hagas erotismo, ¿vale? Siguiendo un poco la metáfora. Sí. Joder, sugiéreme. O sea, no sé, se puede hacer. Podía haberlo hecho. No lo hizo, sí. Decidió no hacerlo. Ah, bueno, de hecho, con otros relatos lo hace. O sea... Sí. Y aquí, de hecho, en el mismo relato vemos ese efecto, ¿no? esa puerta entreabierta en un momento que lo hemos comentado. Uh-huh. Y no sé por qué no ha utilizado ese mismo efecto al final. Hubiera quedado, desde mi punto de vista también, bastante mejor. Uh-huh. Pero, como decimos, son criterios propios y ya está. Y cada cual que lo lea, si quieren leerlo, y que opinen y que luego nos comenten. Claro. Yo creo que... Y no sé si quieres aportar o decir algo más. Pues tío, ya me quedaría, porque como tengo la impresión de que le hemos lanzado unas cuantas píldoras a la autora, me quedaría... A ver, me quedaría con lo que sí ha hecho bien. Me quedaría con que el uso del narrador este múltiple de la pareja, en este sentido, en este contexto, está bien hecho. Porque tiene sentido que sean uno. Por esto de la relación tóxica, ¿no? Sí. Que hablábamos. Me quedaría... Con que en realidad está muy bien escrito. Sí, es una de hecho, a mí el libro me ha gustado. Unos relatos más que otros, pero sí que es verdad que por una parte me ha gustado, pero lo que me ha disgustado, lo que ha bajado puntos de esa calidez lectora ha sido la perturbación, los abyectos que ha restado pues eso, divertimento, ¿no? Por el quedarte con ese mal cuerpo, no sé. Ya. Yeah. Eso, pero, otra cosa que no hemos señalado, pero que yo he echado de menos. No usa el humor en esta historia. No sé cómo serán las demás, pero si hubiera sido un poco más cómica, más humorística, esto hubiera entrado mejor, ¿sabes? No, hubiera sido más. No hay mucho humor. Pero no, es que no hay. En Cristian Rupeña no, en el resto de los relatos tampoco se puede decir que haya mucho humor. Quizá algo de ironía. No sé si hay algo de humor negro en alguna parte, pero es un humor tan oscuro que yo creo que a veces no se entiende como humor. Entonces, y de terminar con que en el increscendo de cómo se inicia esta situación a cómo termina, tengo que reconocer que el increscendo es muy bueno. No sucede de repente, no es algo que digas tú, no es creíble, no me lo creo. Si es que lo peor es que te lo crees. Claro. Si es que lo peor es que te lo puedes imaginar, que dices tú, joder, si es que esto podría pasar. Efectivamente, y ahí está pues el horror que se genera en torno a la historia, porque es muy creíble. Claro. Pero tiene, como tú dices, tiene un buen tempo, tiene una gramática, una prosa que está muy bien. O sea, sabe conducir muy bien la narración e incluso sabe atrapar al lector, porque lo hace cómplice en cierto modo y consigue que te asquees. Entonces, creo que efectivamente, que lo que pretendía creo que está perfectamente explicitado y yo creo que lo consigue. Entonces, su trabajo lo ha conseguido, creo. Sí. Otra cosa es que nos guste o no, pero
A ver, ya te digo, yo si fuera al lector con esas, con estos gustos, pues igual te diría, mira, sí, pa'lante, pero bueno, conmigo la verdad que ha tocado un poco en hueso. Bueno, pues yo creo que, pues eso, nos quedamos con que es una historia abyecta, perturbadora, para gente pues que no tenga la sensibilidad muy a flor de piel. Muy a flor de piel. Y nada, pues yo creo que ya está, ¿no? ¿Sabes con qué me gustaría cerrar? ¿Con qué? Ya que no hemos contado al final, con la última frase, que en realidad creo que la puedo leer y no... O sea, y ya de la gente que se imagine. Vale, vale. Pero fíjate, ¿no? Es que fíjate cómo acaba el relato. Dice, chico malo, dijimos en voz baja cuando nos íbamos, mira lo que has hecho. Ahí se queda. Ahí se queda. Bueno, pues ya está. Ya estaría el primer programa, el primer episodio de la segunda temporada de Ficciópatas. Se vienen unos cuantos más. Deciros lo de siempre, darle al like y suscribiros, activar la campanita si estáis en YouTube. Bueno, el resto, pues corazoncitos, likes en Instagram, en iVoox, en Spotify. Estamos en todas partes, ¿no? Uh-huh. Lo dejaremos todo en la cajita de descripción. Y bueno, una novedad que tenemos este año es que, bueno, estas camisetas como la que tiene... Ah, bueno, mira. La que tiene Eric. No he llegado a ver, ¿eh? No, pero bueno, lo dejaré. La tenía limpia y he decidido ponérmela. Lo dejaré en la descripción porque sí que nosotros la hicimos con para una, nosotros. Sí, con una tienda para nosotros, pero, pero bueno, hemos subido el diseño por si alguien la quiere, que se la compre, pues sí que es verdad, pues está ahí. No, vamos a decirlo, o sea, en realidad también es una forma de apoyarnos. Más que nada porque al final, aunque no sea mucho, sí que es verdad que a veces hacemos pequeñas inversiones. Para las grabaciones, en material y demás. Oye, pues mira, si alguien se compra una camiseta, pues nos va a venir bien para invertirlo, básicamente. Sí, de hecho, ni hemos inflado el precio, nada, el precio estándar que tienen en la tienda. Estaría bonito ya, que si lo inflamos. No, claro, o sea, para lo mínimo. Igual tenemos ahí el coffee, por si queréis ayudarnos con un cafetito, lo que se suele decir, ¿no? Y, como siempre digo, la mejor manera de apoyarnos es comentarnos, hablarnos, compartirnos con el resto de gente. El mundo. Y claro, con el mundo, hablar de nosotros, ir a nuestros cursos, a los cursos de Eric, comprar nuestros libros. De esa manera también se apoya. Entonces, y a mí lo que me gustaría, y perdona que te he cortado, es que porque estoy viendo que este año ya tenemos peticiones de oyentes. Sí. O sea, de hecho, esta es una. Pues que ya tenemos otra. Sí. Entonces, y además para repetir autora. Ya. Pero estaba pensando, fíjate que tiene narices el asunto, que este año que yo me había preparado todos los autores, que tengo toda la planilla, pues ahora fíjate que... Bueno, yo cedo huecos. Sí, yo también. Sí, porque yo... además muchos de los autores que has escogido también los tenía yo ahí un poco... Algo haremos. Sí, algo se hará. Sí. Y luego una cosa que también veréis mucho en esta temporada es que... Pues esto, exteriores. Sí, sí. Vamos a aprovechar los exteriores siempre que podamos. Bueno, exteriores me refiero, no simplemente nosotros en nuestras casas, que también habrá programas de esa índole. Así que mira, y el campanario nos está diciendo que es hora de cerrar el programa. Sí. Y pues con lo que digo siempre, no olvidéis recoger a salir y por supuesto, borrar las huellas. A poder ser.